Siguiente lámina. Bueno, aquí ya le voy a dejar la palabra a Daniel Vallejo, el director de la Policía Vial, que también fue una de las personas que estuvo involucrado de manera muy importante en la elaboración del reglamento. Bueno, buenos días a todos. Capítulo tercero de los peatones. Como lo dice la pirámide de movilidad, los peatones deberán de transitar a lo largo de la superficie de rodamiento, salvo los casos en que la acera no cuente con suficiente espacio o tenga obstáculos. Tenemos caminos en cuadra que todavía no cuentan con banquetas, todavía es insuficiente por ahí, o fueron mal diseñadas, pero bueno, aquí el reglamento lo dice claro, donde deben de pues caminar los peatones. En este capítulo de los peatones exclusivamente viene lo que deben, dice ahí, los peatones deben de abstenerse. Esto sí es un poquito largo el capítulo, por ahí con el Departamento de Educación vamos a trabajar mucho con los peatones. Es muy cierto que somos muy dados a caminar abajo de la acera, incluso aunque no esté obstaculizada. Dicen algunos, es que en el centro está obstaculizado, sí, pero hay lugares donde no, y aún así caminamos abajo de la banqueta. Utilizar patines, patinetas u otros medios similares en la superficie de rodamiento vehicular de vías primarias y secundarias. También, por favor, los peatones, no es recomendable, no entran dentro del reglamento de tránsito lo que los va a proteger para un hecho de tránsito. Quedan vulnerables. Es por eso este capítulo es muy importante para los peatones, que sepan en qué pueden ser ellos susceptibles a que en un hecho de tránsito nosotros pues nos pongan en jaque para poder decir si estuvo bien o estuvo mal. ¿Sí? En este capítulo pues es muy importante que con ustedes nos ayuden, por favor, para que los peatones sepan caminar en la vía pública. Siguiente, por favor. Ahora sí dice el capítulo, vamos a seguir en el tercero. Para transitar la vía pública, los peatones observarán las siguientes reglas. Antes de cruzar una vía, voltear a ambos lados de la calle. Eso lo manejamos en las escuelas con los niños. No vamos a confiarnos en el semáforo, no nos vamos a confiar porque es la esquina, es el paso peatonal, es el tope. Aún con todo eso, por favor, voltear de un lado, voltear del otro. De esa manera ya podemos cruzar. Dice en la tercera, en intersecciones no controladas por semáforos, policías de tránsito, deberán cruzar después de haberse asegurado que pueden hacerlo con toda seguridad. 4. Cuando no existan aceras en las vías públicas, deberán transitar por el acotamiento, en la orilla de lo que es la calle, cuando no cuenten con banquetas. En zonas escolares, respetar las indicaciones del personal de brigada de seguridad vial escolar. Esta fracción, las brigadas de seguridad vial escolar, ¿qué es una brigada? Sí hemos visto en las escuelas que están los papás con chaleco verde, con su paleta de alto y siga. Esas son las brigadas de seguridad vial, que en este reglamento ya se les está dando injerencia a ellos para que tengan pues cierto respeto en la vía pública. Nos ayudan muchísimo, son partícipes de que la vialidad en el entorno escolar sea idónea. Dar preferencia de paso y asistir a aquellos que utilicen ayudas técnicas o personas con movilidad limitada. Las personas que se trasladan, ya sea con una férula, con muletas, con algún aditamento, pues sí, tienen preferencia de paso y hay que asistirlos. Cuando utilicen vehículos recreativos o ayudas técnicas motorizadas en las vías públicas, dar preferencia a los demás peatones, conservar una velocidad máxima de 10 kilómetros y evitar sujetarse a vehículos ya sean motorizados o no. Cuautla es muy pequeño en el primer cuadro, las colonias. Todo el mundo piensa que en el primer cuadro es cuando se aplica el reglamento de tránsito. No, el reglamento de tránsito es para todas las colonias, todo el municipio. Vamos a dar cierta injerencia en algunas colonias que pues no tienen conocimiento o simple y sencillamente creen que no se puede aplicar el reglamento. Los peatones en todo el municipio deben de conocer esto. Siguiente, por favor. El capítulo quinto, documentos con los que debe contar el conductor. Aquí vamos a poner un poquito más de atención. Dice uno, la licencia o permiso para conducir en caso de menores de edad y mayores de 16 años. Bueno, normal, la licencia. Placas, las placas de circulación.
Tarjeta de circulación. Y aquí viene algo interesante, el número 4. Constancia de inscripción al registro público vehicular. El holograma. Los vehículos 2010 en adelante ya lo deben de traer. Los recientes más. Es una inscripción gratuita. Esto nos sirve para que nosotros podamos identificar el vehículo que no sea, pues, robado. Y el 5, seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. Ya es obligación traer el seguro. Movilidad y transporte para hacer pago de la tenencia nos piden el seguro. Entonces no es algo que no se pueda hacer, es algo que todos lo tenemos que tener. El oficial ya le va a pedir entonces licencia o permiso, placa, tarjeta de circulación. Debe verificar que trae su constancia de registro público vehicular, el holograma que viene pegado en el parabrisas o medallón, y su seguro de responsabilidad civil. El hecho de tránsito nos ayuda demasiado porque entonces le descargamos nosotros la responsabilidad al del seguro que se haga cargo ellos. Ya no estamos nosotros como ciudadanos vulnerables a que diga el policía si tiene o no tiene razón. Ya contamos con el seguro que nos puede apoyar. Siguiente, por favor. Capítulo 6 de las reglas generales de circulación. Los conductores de todo tipo de vehículos deberán responsabilizarse del riesgo que implican para los demás usuarios de la vía, por lo que su conducción se realizará con criterio defensivo a fin de evitar hechos de tránsito. ¿Qué es un criterio defensivo? Pues estar viendo a todos lados, colocar nuestros espejos retrovisores laterales y central, la posición de las manos al volante, y siempre, siempre el criterio defensivo nos marca que debemos de estar atentos a la pelota que sabemos que viene el niño, la lluvia, el tipo de piso, las condiciones de nuestro vehículo. Ese es un criterio defensivo. Y aquí algo importante también, tipo de infracción. Por falta de precaución para conducir, en este reglamento vigente que ahorita todavía estamos trabajando, esta infracción nada más viene uno, nada más. La falta de precaución y prudencia se aplica para el que nada más tiene choque, le llamamos laminero, para el que lesionó y para el que falleció. Nada más, aquí ya se divide. Uno es por falta de precaución para conducir con criterio defensivo, causando un hecho de tránsito de 15 a 30 o más. Dos, por falta de precaución para conducir con un criterio defensivo, causando lesiones a terceros de 25 a 50. Y por falta de precaución para conducir con criterio defensivo, causando fallecimiento a terceros de 70 a 100. Quiere decir que el oficial ya no va a poder aplicar la infracción por cualquiera de las tres, porque su criterio de él puede ser de enojo o puede ser de... No, aquí ya viene dividido en tres. Esto es también muy importante para todos los ciudadanos que lo sean. Siguiente, por favor. Capítulo 6 de las reglas generales de circulación, seguimos en la misma. Las velocidades máximas en las vías del municipio serán las siguientes. Algo que dejamos muy, pues, en el olvido, dice en las vías primarias de 60, las vías secundarias de vías primarias de 40, vías secundarias de 30, en las vías terciarias de 20, primer cuadro de vialidad 20, y en las zonas escolares, de hospitales, oficinas públicas y de mucha afluencia. De mucha afluencia tenemos, les pongo el ejemplo, aquí, vías primarias. ¿Cuál es una vía primaria? Vamos a identificar qué es una vía primaria, secundaria y terciaria. Vía primaria tenemos aquí en el municipio las avenidas principales. Avenida Insurgentes, Reforma, Gabriel Pepa, etc. Vías secundarias, las que conectan de la vía primaria a la vía terciaria. Vamos a poner el ejemplo de Gabriel Pepa y nos vamos hacia Doctor Parres para entrar a Fobiste. Esa es una vía secundaria y la velocidad es de 30 km. Y nos vamos a la vía terciaria. ¿Cuál es una vía terciaria? Fobiste. Las unidades habitacionales, calles, lo que es las cerradas, brisas, casas de río. Esas son las vías terciarias. 20 kilómetros por hora. Primer cuadro de vialidad. Aquí también es importante no confundirlo con lo que es el primer cuadro de la ciudad, que es muy diferente. El primer cuadro de vialidad comprende lo que es la calle de Doctor Parres. Nos vamos por Ignacio Maya, 12 de mayo, y nos vamos por retirada de Calleja hasta llegar a la Comisión de Luz. Ese polígono es el primer cuadro de vialidad, es muy diferente. También 20 km por hora. Y en las zonas escolares, hospitales, oficinas y con alta afluencia peatonal.
Podemos tener una vía terciaria, primaria o secundaria con mucha afluencia peatonal y se reduce la velocidad a 20. Les pongo el ejemplo Reforma, que tenemos como vía primaria, se puede convertir a una vía terciaria porque aquí nos mata con alta afluencia peatonal y tenemos que disminuir la velocidad. ¿Sí? Siguiente, por favor, gracias. Capítulo sexto de las reglas generales de circulación. En el reglamento anterior no se había aplicado lo que es el artículo del 1x1, ahora sí ya. Ante la presencia del señalamiento restrictivo 1x1, los conductores deberán hacer alto total y ceder el paso al vehículo que corresponde. Con este señalamiento ya tenemos que hacer 1x1. En la socialización del oficial, ¿cómo vamos a aplicarlo? El oficial va a estar parado, no va a dar vialidad, únicamente va a estar ahí presente haciendo indicaciones. Espérate, avanza, espérate, para que nos vayamos adecuando. ¿Sí? No vamos a infraccionar, ya sabe, hay que socializarlo primero. Pero esa va a ser su función, ya viene en el artículo 39 del nuevo reglamento. Gracias. Siguiente. Capítulo sexto y noveno de las reglas generales de circulación y de los hechos de tránsito. Es un poquito largo este también. Los vehículos de servicio público con itinerario fijo solo podrán circular de las 05 a las 23 horas. Para que nosotros así tengamos la certeza de que las combis que anden, ese itinerario fijo, las combis que anden en la vía pública después de las 11 ya tenemos que pasarlas para acá, no tienen por qué estar circulando hasta las 5 de la mañana. Las paradas serán exclusivamente en la extrema derecha, encendiendo las luces intermitentes. 3. Las paradas se realizarán en los lugares expresamente marcados para ello y cuando no existan señalamientos, lo harán 5 metros antes de las esquinas de viento, previamente a reiniciar su marcha, ceder el paso a los vehículos que los rebasan y pretenden dar vuelta a la derecha. En esta fracción, les pongo el ejemplo, la combi se detiene a la altura de Gabriel Tepepa y Baluarte, donde está la iglesia de los mormones. Si ustedes van a dar vuelta hacia el 5, lo van a hacer en el segundo carril, a dar vuelta y la combi inicia su marcha, no es un corte de circulación. En esta fracción nos dice que la combi debe de censurarse, que no venga ningún vehículo a dar vuelta a la derecha. Ojo, si es un vehículo particular que está en ese mismo carril derecho, ustedes hacen la misma maniobra a dar vuelta a la derecha, sí es un corte de circulación, porque estamos hablando de particulares. Hay que un poquito entender esa parte. 4. La parada deberá ser únicamente por el tiempo estrictamente necesario para el movimiento de ascenso y descenso. Tenemos las combis que hacen base, no están levantando ni bajando pasaje y sin embargo ahí están paradas haciendo tiempo. 5. Al arribar a una parada, el conductor deberá ubicarse en el lugar de inicio de la misma, dando espacio para que el resto de los vehículos se coloquen atrás, conservando el carril para iniciar la marcha. ¿Cómo tenemos las paradas del servicio público? Que llega la combi, lo que es el frente de la parada está completamente vacío y las demás que llegan, atrás. Y eso nos provoca congestionamientos y la parada está vacía. En este nos vamos a recargar mucho. Siguiente, por favor. Capítulo octavo de la circulación de vehículos de transporte de carga en general de sustancias tóxicas y peligrosas. Los conductores de vehículos de transporte de carga deben circular en las vías y horarios establecidos por la dirección de la policía vial. Es importante, tienen que venir a la dirección, avisar, si va a ser una constancia en ellos el trasladar, tenemos nosotros que marcar horarios. A veces, pues, conflictuamos con los demás ciudadanos que no saben o no se enteraron, o el mismo interesado en mover algún servicio, algún, no sé, alguna carga específica, pues sí causa molestia. La 2, circular por el carril de la extrema derecha y usar el izquierdo solo para rebasar. 3, durante las maniobras de carga y descarga se deberá ocupar un equipo de maniobra adecuado. En Insurgentes por ahí tenemos un tráiler que utiliza un montacarga y a mis horas del día está haciendo la maniobra también. Con este nuevo reglamento vamos a poder decir horarios y cómo va a ser la maniobra. 4. En las vías de la dirección de la policía vial, en las vías que la dirección de la policía vial identifique como de circulación restringida en el primer cuadro de vialidad, podrán circular y efectuar maniobras de carga y descarga de las 22 a las 5. Después de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esto también puede ser si tenemos algún evento, ahorita que viene diciembre, todos los eventos que hay, si tenemos afluencia peatonal, bueno, pues esto no va a ser posible,
tenemos que platicarlo también con ellos, como lo dice la fracción primera. Circular por carriles centrales en las vías de acceso controlado cuando se trata de vehículos de peso bruto vehicular de diseño superior a 3.5 toneladas o donde el señalamiento restrictivo así lo indique. Pues ya sabemos, la avenida Reforma, carriles centrales, no pueden transitar vehículos de 3.5 en adelante. Hay remodelaciones aquí en el primer cuadro, ya lo hemos visto. Todavía vamos a trabajar, si se puede o no se puede, que puedan transitar vehículos de ese tonelaje. Y por último, hacer base o estacionar su vehículo fuera de un lugar autorizado de los sitios de encierro o guarda correspondiente. Siguiente, por favor. Capítulo noveno de los hechos de tránsito. La policía vial, al tomar conocimiento de un hecho de tránsito, realizará el siguiente procedimiento. Eso es algo que no hacían los policías, o lo hacían de una forma, pues cada quien a su criterio. Dice uno, elaborar un acta de entrevista. Es importante que los conductores de primera palabra manifiesten su sentir, su vivencia en una acta de entrevista. Dos, emitirá un reporte de hecho de tránsito con croquis de la mecánica del hecho. Ahorita en cada hecho de tránsito ya se está trabajando, todos los oficiales llenan un reporte cuando viene un ciudadano porque le quedó la duda, porque ya alguien lo asesoró, porque ya después del hecho no quedó conforme. Bueno, viene, tenemos el reporte de accidente y podemos seguir trabajando de cómo estuvo su percance. Tres, procederá al llenado de las actas de infracción que se hagan acreedores los responsables. Quien sea responsable del hecho va a tener su sanción con su acta de infracción. Adelante, por favor. Capítulo 14 de las normas aplicables al consumo de alcohol. La dirección de la policía ya implementará operativos con prueba de alcoholemia. Aquí también le vamos a poner un poquito más de interés. Queda prohibido conducir con una alcoholemia superior a 0.25 miligramos en aire expirado. Ese es el que normalmente se maneja en este reglamento para todos en general. Llámese de servicio de transporte, llámese moto, llámese de todo. Ahora miren lo que viene. Para las personas que conduzcan motocicleta, queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 0.1 en aire expirado. ¿Siguen la diferencia? 0.25, 0.1, los de las motos. Como decía el licenciado Cristian, la tabla nos está orillando a que sea un poquito más fuerte este reglamento. Y por último, para vehículos destinados al transporte de pasajeros, transporte escolar, vehículos de emergencia y transporte de carga, queda prohibido conducir con cualquier concentración de alcohol. Con cualquier concentración de alcohol. Ahí se supone que estamos manejando carga y estamos manejando vidas. Entonces, por favor, cualquier concentración. Aquí tenemos tres entonces, en una como igual lo de la falta de precaución y criterio. Cuando el conductor se encuentre en estado de ebriedad, la policía vial procederá a inmovilizar el vehículo por presentar un riesgo a la circulación, inmovilizar el vehículo en caso de que el conductor se niegue a efectuar la prueba de alcoholemia. Siguiente, por favor. Capítulo 14 de las normas aplicables al consumo de bebidas alcohólicas, narcóticos y estupefacientes psicotrópicos, procederá para la prueba de, procedimiento para la prueba de alcoholemia. Aquí viene cómo debe de hacerse en un momento en el que vamos a estar operando con el alcoholímetro. ¿Cuáles son los pasos a seguir, tanto del policía como del ciudadano? Brevemente, la policía vial encauzará a los vehículos, a los conductores, para que ingresen los vehículos al carril confinado. En estos operativos vamos a señalizarlo bien con todo lo que sean conos, traficamos, banderolas, todo lo que tengamos para poder encauzar los vehículos al carril. El conductor será sujeto a una entrevista. Si en la entrevista se percata que el conductor no presenta ningún signo de haber ingerido bebidas alcohólicas, continuará su recorrido. Acuérdense que aquí tenemos la prueba de cuantitativa y cualitativa. Si de la entrevista se percata que el conductor muestra signos de haber ingerido bebidas alcohólicas, solicitará al médico asignado realice la prueba de alcoholemia y emita el certificado de evaluación médica correspondiente. Si la prueba de alcoholemia rebasa los límites permitidos, la policía vial solicitará al conductor que entregue la licencia y o permiso para conducir, así como la tarjeta de circulación del vehículo y la póliza de seguro de responsabilidad civil. Ya les había mencionado que ya va a ser obligatorio traer la
Lo del seguro. La policía vial elaborará las actas de infracción. El operador de la grúa procederá al llenado del inventario y traslado del vehículo al corralón. Siguiente, por favor. Capítulo 15 de las sanciones e impugnaciones. Aquí viene la diferencia de lo que hablaba el licenciado Cristian de los que no van a tener descuento. No ceder el paso al peatón. Nos vamos con 15 puntos. Falta de precaución que cause hechos de tránsito, lesiones o decesos. 3. La que vamos viendo, los nuevos costos. Conducir a exceso de velocidad. Lo que está manejando ahorita con el reglamento vigente y lo que va a ser el nuevo reglamento. No usar cinturón de seguridad. Falta de casco para conducir motocicletas. Estamos siempre en casco, las infracciones y el casco. Tenemos campañas ya con el Departamento de Educación Vial en las escuelas, promoviendo y exhortando a los papás que si van a dar las llaves, van a regalar la motocicleta, por favor que el casco sea esencial. Utilizar distractores al conductor, el teléfono. En este reglamento vigente no viene. Viene nada más que deben de tener las manos en el volante, pero no vienen como tal los distractores. En este nuevo reglamento ya viene, es muy importante. Conducir bajo los efectos del alcohol. Falta de licencia para conducir. Se supone que si a mi hijo o a mi hija le presto el vehículo y sé no tiene licencia, pues por tanto el seguro cuando llegue al hecho no se va a ser responsable porque no cuentan con licencia, aun cuando sean responsables o afectados. Esto es muy importante, es por eso que la falta de licencia sube a esta cantidad de humas. Por transportar personas menores de 12 años en motocicleta, lo hemos visto, los niños que son los más susceptibles en un hecho de tránsito. Y por último, por no hacer alto total ante un semáforo con luz roja. También tenemos esa falta de los conductores que no hacen alto. Aquí pueden ver ustedes los nuevos humas que se van a aplicar. Esto, después de trabajarlo con el licenciado Cristian, pues sí, la ciudadanía orilla a que estas medidas se tomen. Siguiente, por favor. Bueno, espero esto del reglamento se va a trabajar mucho con el Departamento de Educación Vial. Los policías, ya estoy trabajando con ellos, ya estoy, que tienen que estudiar los capítulos. Todos los policías, ya se los he dicho a ellos, debemos de ser profesionales y técnicos con ustedes los ciudadanos. No podemos seguir siendo el policía que nada más, porque yo lo digo, no, es porque tú lo conoces ciudadano y el policía también lo conoce.